Bueno, aquí, ¿cuánta gente sabe algo de la comunidad de Twitch? <laughs> claro, claro, eh, claro. Aquí la mayoría estaréis un poco a ciegas. Eh, es que además esto lleva siendo actualidad desde el fin de semana, lo que ha pasado aquí. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, me estaba viendo esta tarde, que de hecho he hablado, bueno, tenemos pensado en algún momento traer a, al programa a, a Juan... Eh... A Alex. Eh, sí, claro, a te hemos pensado a traer eh, algún día al programa a Juan, eh, que es un chico de 22 años. Su nick es eh, Anuj Bust. Anuj. Que, es, eh. Eh, que bueno, es un tío que se dedica a comentar la actualidad y la verdad es que lo hace guay. Y bueno, estuvo nominado a los premios Esland y alguna vez hemos lado de él. Y llevamos tiempo en contacto para ver si se viene un día porque mola es bastante. Un crack, ¿no? Es un crack, mola bastante y tiene mm. un estilo muy desenfadado. También es un tío que mola bastante. Sí. Se moja mucho, sí, sí. opina mucho. Está guay el chico. Y sí, llevamos tiempo sí, sí. hablando, lo que pasa es que nunca coincidimos por lo que sea, pero lo queremos traer para comentar por cositas de redes sociales, de internet, puede estar muy guay. Y es un tío, yo creo que des, de, 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 corte, de corte progresista, o como mínimo defensor sí. de los derechos humanos, seguro, pero vamos contra. Yo, yo creo que sí. Y además que hace algo que está bien. Que es hacerlo con un toque muy desenfadado que le puede llegar a gente muy joven. Claro. Que es un poco lo que, lo que nos falla a veces a nosotros, ¿no? Sí. Que ya, o sea, ya no hablo de nosotros, de tú y yo, que a veces también, ¿no? Sino en, en general. general a muchos, a muchos streamers sí. que tienen de streamer desde la izquierda, ¿no? Sí. Que a veces es muy dar la chapa. Sí, y además. No. Eh, Anuja es un tío que se documenta muy bien. O sea, se prepara muy bien el directo que va a hacer. me he visto varios directos suyos, me he visto muy buena parte del directo que ha hecho del último que ha pasado. Sí, eh... mira, dice, poquito dice Gramstiano, hoy está hablando de ese tema con 5.000 viewers. Sí, 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 o sea, está teniendo mucho... Es que, lo, es que lo está haciendo muy bien, ha hecho varios hilos, sí, ha hecho varias cosas, lo está haciendo bien, la verdad. O sea, grabando como no. son. Vale, y él siempre anuncia los temas de los que va a hablar, es decir, sabe cómo hacerlo, la verdad. Que de hecho, que a lo mejor si hacemos algún programilla extra, eh, sí. ver este contemplar este tipo de formatos puede molar. Sí. Eh, Dice, vosotros veis en la imagen a Uron y Bigin, pero yo la veo a Hilder y a Brown. Vale. dicho esto, <laughs> dicho esto, que ha, o sea, yo creo que no tengo ni que leer, pero bueno, dicho esto, ¿qué ha pasado? Vale. No sé si eh, nueva seguidora. Bueno, gracias por seguirnos. ¿Qué <laughs> ha pasado? <laughs> o bueno, el fin de se, este fin de semana. Eh, el streamer Axel Blaze, 16, un streamer relativamente poco conocido. Ha decidido hacerle una entrevista a eh, Itaís Suárez. Itaí Itaísa Suárez es la madre de Jeremy Vargas. Si os acordáis de Jeremy Vargas, es un nene pequeño, que, canario, que desapareció en 2007. Sigue desaparecido, no se ha encontrado su cuerpo. Se estima pues, que el chaval estará bastante. O sea, estará fallecido casi seguramente. Esperemos que no, pero tiene toda la pinta de que sí. Y claro, la madre ha pasado, como podéis imaginar, un drama enorme, porque es que no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de su hijo, vivo o muerto, no se ha encontrado. Y después de que el caso dejara de ser mediático, pues ella ha seguido eh, llevando su particular lucha. Entonces, pues el Axel Blaze este, pues decidió hacer una entrevista para dar a conocer un poquito mejor su caso. Y bueno, a esta señora se le ocurrió, a lo largo de la entrevista, eh, denunciar que... A lo largo de los años ella ha recibido acoso, insultos, falta de respeto, etc., aprovechándose del hecho de que su hijo estaba desaparecido. ¿Vale? Concretamente señaló que en el año 2013, eh, ciertos internautas, sobre todo en Twitter, pero también en Facebook y otras redes sociales, le insultaban. Ella ha denunciado todo tipo de cosas, que le llamaban por teléfono, muchas cuestiones. De aquí no se sabe muy bien exactamente qué parte ha hecho, ha podido hacer. Villin auron Auronplay, ¿vale? No voy a entrar en eso. La cuestión es que esta mujer ha señalado directamente a Sara Moledo, eh, conocida como Villin, una de las streamers más conocidas de la comunidad de Twitch, ¿vale? Que es además de hace, desde hace un montón de años, con sus idas y venidas, pareja de Raúl Álvarez, ¿vale? Que aquí lo conoceréis todos como Auronplay, que es probablemente junto a Ibai, uno de los mayores streamers eh, de España, también de habla hispana. Es decir, también de LATAM, de Latinoamérica, y eh, uno de los mayores creadores de contenido de YouTube, ya no crea contenido en YouTube, pero en su momento lo fue, muy por detrás del Rubius. ¿Vale? Que también lo conoceréis. Esa, esta ha sido un poco la polémica. ¿Qué pasa? Pues que ya, ante estas acusaciones, como que se ha defendido un poco al principio, diciendo pues, que eso no es mentira, que eso no es así del todo, que se están vertiendo difamaciones contra ella, que iba a denunciar. Bueno que se estaba pensando si denunciar o no denunciar y tal de eso tengo por aquí ya que salseamos salseamos bien el trocito de la entrevista de Itaísa, claro para que sepa de lo que estamos hablando y eh, en calidad de, de llamadas y fotos y vídeos que esto es algo que casi siempre pregunto en en estas entrevistas de desaparecidos eh, vosotros a, a lo largo de estos años habéis tenido muchas llamadas muchísimas llamadas, eh, tuiteros que me hicieron muchísimo, muchísimo daño. Un, por ponerte un ejemplo, una de ellas uh -huh. era Sara Villín, que de hecho ahora es como muy, muy famosa. famosa. Sara Villín, ¿no? ¿Eh? O sea que Sara Villín es una streamer muy famosa. Yo, no, si te digo la verdad, no sé quién es porque no me, yo no veo esos canales, pero sé que en su momento ha sido un humor, humor negro, le llamaba. Y recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Jerem. Hacia mi hijo Jerem. Y ya le pedí, por favor, que parara. Y se, se, se reían en grupo. Y yo tuve que denunciar con una tal aparcada. O un tal aparcada, porque yo creo que era un hombre. Auron Play me pidió disculpas en ese momento. Yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas esto fue en 2013 por allá por el 2013 las denuncias se archivaron todas como suele pasar con el caso nuestro no llegó a nada pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro se llamaban Comando Troll por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy muy graves yo las califico de graves porque a mí yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar. Aquí habían eh, presuntamente dos cuentas, aparcada y eh, comando troll. Bueno, comando troll no era exactamente una cuenta, pero bueno, parece ser que ciertos internautas como Billim, eh, presuntamente, eh, pues hacían este tipo de troleadas, no, este tipo de, de, de comportamiento bastante nocivo, en mi opinión. Y parece ser que la cuenta de aparcada que dice, dijo bastantes barbaridades, la llevaba por un tweet que ha salido hoy, además, la llevaba Joaquín Puto Amo. Joaquín Puto Amo es también un youtuber muy amigo de Auronplay, que actualmente es su editor. Su editor de Twitch, ¿vale? Es un tío que siempre ha sido muy troll y muy tal. Sí que es verdad que nunca se ha metido en polémicas. Sí, que es verdad que, que lleva muchos años muy tranquilo. Pero mira, pues probablemente. De hecho, se conocieron prácticamente todos un poco. un poco ahí. ¿Vale? Movidas. Eh, Sara billin reaccionó. No sé si tengo por aquí la reacción. Pero bueno, como os he comentado, ¿vale? Creo que es esta la, reacc la primera reacción que tuvo. Bueno, Sara Villin es esta chica de aquí. Tiene ahora mismo 31 años. Vale, esta fue la primera reacción que ella tuvo. Es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé, o una de dos, si es que se está equivocando. O alguien le ha pagado, básicamente. Porque llega un punto que yo creo ya, eh, ya no sé ni qué creer. Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Quiero pensarlo. O sea, yo no soy gilipollas en esta vida, soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Y, y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y sé lo que no he hecho, ¿vale? Y tengo pruebas absolutamente de todo y por eso estoy muy, muy, muy tranquila. Pero. Claro, cuando se acusa a las personas públicas, sobre todo a alguien público, qué casualidad que justamente cuando me hago una persona pública se me acusa de cosas gravísimas eh, y llega a, a mis manos. Yo, lo normal que haría cualquier persona es de cabeza ir a denunciar. ¿Qué pasa? Que la persona que dice estas cosas en el vídeo, que son totalmente mentiras y tengo cien mil pruebas que lo avalan, ¿vale? Es una persona que ha sufrido mucho por culpa de otros y tiene una eh, ha tenido una situación muy jodida y muy difícil y yo por eso no le quiero joder más la vida, ¿ok? Pero que yo no quiera joderle la vida a esta persona más de lo que ya la tiene no implica que yo me tenga que quedar callada y que tenga que estar aguantando cómo se me difama, ¿ok? Entonces no voy a hablar mucho y para mí sería perfecto y me muero de ganas de enseñar todo. Todo lo que tengo, ver el vídeo, ver todo, o sea, poner todas mis pruebas, eh, sacar a gente que del 2013 que estaba conmigo y, y, a, y sacarla aquí a hablar. Eh, o sea, en plan, yo no tengo ningún problema en hacer eso, pero no puedo ahora mismo por. Termina diciendo que no sale en el vídeo que porque está todo en manos de sus abogados y se tiene que pensar si denuncia o no, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Y por qué desde El descubierto hemos cubierto esto? Porque a raíz de esta polémica. Se han empezado a rescatar un montón de tweets y publicaciones. Ojo que al final lo de Aparcada no es, es una persona que decís, mod de Auron, que es otro tipo que mucho ha hecho público. No sabe quién es, preguntadle. No es eh, Joaquín Puto lo de Aparcada. Vi un tweet donde se, se, presuntamente se relacionaba con esta cuenta. Pero, pero bueno. O igual la llevaban entre varios, no sé. Yo casi todo lo que voy a mencionar por aquí, siempre lo voy a decir que es presuntamente. Cogido. ¡Ah! Que eso al final era una broma, vale. Pues disculpas a Joaquín Futuamos, si era una broma. Que claro, es. También eso hay que comentarlo. Es muy... Ha sido muy fácil falsear y coge... aprovechar la polémica para falsear tweets y falsear. Eh, algunas cuestiones. ¿Vale? Entonces hay... hay que ver que de aquí que es falso, que no es falso. Pero bueno, eh, lo hemos comentado en el descubierto porque se ha empezado a rescatar un montón de contenido de billín del año eh, 2013. Con contenido racista, xenófobo, machista, gordófobo e irrespetuoso en general. También hacia otros usuarios y hacia otros creadores de contenido. ¿Vale? Alguno de estos tweets diría, por ejemplo, mi animal mitológico favorito es el peruano blanco, alto y limpio. O se ha quedado buena tarde para hacer una quedada neonazi y reventar unas cuantas cabezas peruanas. ¿Vale? También se han difundido imágenes de ellas donde aparece eh, con, con simbología neonazi. Sí. La mayoría de estos tweets, Vijin ya los había borrado, pero alguien, pues en su momento los rescató, de alguna manera. Es que esta polémica no viene de ahora. Ya hace unos años ya saltó. Pero bueno, ahora ha vuelto a saltar y además hay algunos tweets que son más recientes, del año 2020, que no son tan fuertes. Pero bueno. Esta ha sido, digamos, la primera. La primera tanda. ¿eh? Se nos ha ido Juan Bueno, esta ha sido un poco la, la, primera, la primera tanda de, de polémicas. De hecho,. Se ha, se ha sacado una captura de pantalla donde se veía que al salir, al salir toda esta movida, eh, BG pues ha borrado no sé cuántos tweets que se habría dejado por ahí. Y Aaron Prey, creo que un poco lo mismo. También, se, también han visto cómo ha, ha, ha borrado varios, varios tweets y tal. Vale. De hecho, si queréis, podemos ver aquí un poco la retahíla de tweets. Bueno, han hecho, se han hecho varias recopilaciones de tweets. Aquí tenemos algunas. Aquí está la cuenta de, de Aparca Chicanos. Por ejemplo, este comentario de aquí. Mientras tú estás perdiendo el tiempo denunciando, hay gente penetrando el cadáver descompuesto de tu hijo. Por ejemplo, ¿vale? Que había dicho la cuenta de a, 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 eh, Aparcada. Aquí otros comentarios. Hay algunos tweets eh, que se han borrado. Han sido borrados, pero las respuestas de Itaísa a Villín sí que se pueden ver. ¿Vale? Donde le pide que, por favor, que le deje en paz, etcétera. ¿Vale? Me comentan que Juan Fran se ha quedado sin internet. En cuanto recupere la conexión, lo meteremos de nuevo, ¿vale? También aquí hablan de pues, eso, una banda compuesta por Berlustino, Auronplay y Billin que acosaban a la madre de Jeremy Vargas, la llamaban por teléfono para darle información falsa, la acosaban de todas maneras de todas las formas posibles. Esto lo han negado tanto Auronplay como Villín, categóricamente, que nunca ni, ni llegaron ni a llamar por teléfono ni nada. Que sí que, pues. Eh, hicieron algunos comentarios y tal. Pero que esto, eh, que esto es falso, que esto sí si pasó, ellos no participaron de ello, es lo que dicen, ¿vale? Esa es su, su versión. Aquí también ha trascendido, pues, esta. esta imagen, pues que se habría puesto durante un tiempo, ¿vale? Según Villín, todo esto es humor negro, ¿vale? O es sea, decir, que no era en no serio, que no eran nazis de verdad, que simplemente era humor negro, ¿vale? Aquí también, pues algunos comentarios. Tú tienes un problema, tío, meterte con niños con cáncer, beta psicóloga que te lo miren. Yo no tendré corazón, pero al menos tengo la eso. Qué más tweets. Bueno, lo que comentábamos. Mi animal mitológico favorito es el peruano blanco alto y limpio. África llega a Instagram el día que haya la comida, o sea, nunca. Eh, ¿Hombre o mujer? Y abajo poniendo. Tiene la cara jodidamente masculina. Estamos hablando del pedrasta de Auron. ¿Habéis visto las capturas de WhatsApp a la menor? Dices, dices, Zendoru. Eh, ahora llegaremos a eso, ¿vale? Que es un tema muy delicado. Estoy yendo cronológicamente. Vale, ahora llegaremos a las últimas noticias porque es un tema súper delicado. Y bueno, aquí pues más tweets, es bollera, seguro que le gustó, es una mujer, bueno. Comentarios con un body saving brutal. Vale, también aquí parecidos razonables, ¿no? Pues una chica con una enfermedad eh, y un personaje de, de, de Padre Made Aquí diciendo, ya ves, nos invaden los moros, eh, game. Vale. Aquí te metes con una niña de 14 años, eh, lo que quieras, 14 años tío, que juicio, bueno. Vale, que este es otro tweet que también bastante fuerte. Las gordas y tetas deberían plantearse que han hecho mal otra vida y han conseguido suicidarse. El año que viene ir de vacaciones a Canarias es la única zona civilizada de África y ya puedo presumir de haberla estado en otro continente. Aquí citado directamente a Euronplay y sale una foto suya de la época, pues con una esbástica y tal. Vale, esto ha dicho ella que, está, que no es un tatuaje real, que lo ha hecho con eyeliner. Lo hizo con el liner en su día. Este tuit también se ha hecho bastante viral. De, se ha quedado una buena tarde para hacer que la y reventar unas cuantas cabezas peruanas. Y, y bueno, aquí los comentarios a Itaí, Suárez. Y bueno, más cositas, ¿vale? No lo voy a poner todo, pero hay, hay bastantes cositas. Aquí, ante esta respuesta de varios usuarios señalando esto, aquí ha habido un poco como dos vertientes, ¿no? Como dos opiniones. Una diciendo, pues esto fue hace muchos años. Por lo tanto... No se puede juzgar lo que una persona hizo con 22 o 23 años, no, perdón, con 21 años, teniendo ahora 31, que eso pasó en esa época, que no lo ha vuelto a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Otras personas diciendo que esto incluso trasciende el humor negro, que es demasiado heavy. Y otras personas diciendo que, independientemente de los tweets de humor negro con el tema del nazismo y el racismo, que eso a lo mejor aún se podría perdonar, pero lo que no se podría perdonar es el tema de haber estado hablándole a la madre de Jeremy Vargas diciendo ciertas cuestiones vale que ha sido donde mucha gente ha puesto el foco de bueno sí vale ok Twitter eh, has podido hacer publicaciones racistas vale perfecto de acuerdo hola Juan Fran bienvenido otra vez buenas qué tal nada no se me solucionaba he perdido internet y nada no te preocupes ya estás aquí eh, y luego también con el tema del acoso también ha empezado a salir otra ramificación de toda esta polémica que bueno, a partir de aquí ya se nos va un poquito del tema de extrema derecha, que era porque lo, por, por el tema que habíamos comentado, que es el acoso o los insultos, o la falta de respeto a otros creadores de contenido, que lo han denunciado ellos mismos. Es el caso de Jolimbo. Jolimbo es eh, un creador de contenido muy poco conocido, pero en la época era muy polémico, era bastante irrespetuoso, es verdad, se metía en todas, era muy peleón, muy tal, ya pidió disculpas en su momento por todo eso, porque en aquella época tenía 15 años y además tenía y tiene parálisis facial. Habla con dificultad, etc. Entonces se metían mucho con él por eso, incluyendo en este caso han publicado varios tweets donde también se habría metido con él, presuntamente. Luego también está el caso de Ángel Aras Ángel Aras fue un meme en la época, un, un, un youtuber que hacía gameplays y tal, que se metían mucho con su físico y, y, y bueno lo dejó lo de Ángel y Saras, es ¿eh? porque se creó una cuenta compartida con su novia, la que quería un montón, rompieron, él entró en una depresión bastante gorda, eso él lo explicó todo en una entrevista con Tiparraco, de hecho, eh, y bueno, ha tenido varios intentos de suicidio. Pues aún, en, por lo visto, por lo que él denuncia, incluso en el peor momento de su vida, ellos seguían, y no solamente Villain y Auron, sino otra gente, presuntamente, insultándole. Y metiéndose con él. También se han visto insultos a Mangel, que es también creador de contenido, amigo del de Rubius, etc. En este momento sale también a la palestra, que ha sido. En medio de todo este tumulto, que lo explico aquí bastante bien, han salido otros creadores de contenido a pronunciarse. Uno de ellos ha sido el señor Cheto, eh, Sabrán Bandera, Melo Moreno, conocida como Yellow Melo. Eh, Señalando precisamente todo esto que se acabo de contar, ¿no? Aquí ves el tweet, jamás perdonaré aquellas amenazas a Mangel diciendo que publicarían su número en Twitter, cosa que al final hicieron, ¿vale? Aquí otros, eh, recordando el caso de Ángel y Saras, ¿eh? Todos comentan que Saras acosó a la señora con su hijo perdido, a Mangel le decían bizco y analfabeta, pero todos se olvidan de Ángel Saras, un streamer con una vida muy difícil y con potencial para haber sido uno de los más conocidos, y explican su caso. Vale, todo esto ahí en el aire... Y en medio de toda esta movida, eh, bueno, aquí está lo que ha dicho Yellow Melo. De yo ya estoy fuera del mundillo bastante a mi rollo. Supongo que la peña que ahora está en el top sabe perfectamente que todo se sabe, ¿no? Que las mierdas que hacen, cómo se comportan, supongo que son conscientes de que todo se sabe. Deja de defender a las y para esta gente. Es decir, ya se ha empezado a hablar de la toxicidad de la comunidad de, de Twitch. Sobre todo la gente top. Ya no solamente de insultos, humor, negro en la época. Sino que había un comportamiento muy tóxico y que probablemente, aunque se ha ido mitigando. Eh, ha condicionado que la gente que estaba en el top, pues a lo mejor haya seguido manteniendo comportamientos reprobables. Esto es lo que están planteando estos. Debido a todo esto, por ejemplo, bueno, también han salido otros streamers como Joaquín, eh, que es el, el, el conocido como el, el SOCAS, ¿vale? A decir que, bueno, que no hay que juzgar por lo que se dijo, ¿vale? Tampoco voy a poner las declaraciones de todos. Pero sí me parece bastante relevante el comentario que dijo Wish Michu. Wish Michu, no sé si lo conocéis, Ismael Prego. Es un, un creador de contenido, un youtuber, ahora streamer, que en su día, o pues bueno, era bastante capullo, las cosas como son, bastante mm. racista, machista, etc. Y él hubo un momento que dio un giro brutal a su contenido, se arrepintió de todo lo que había hecho, borró un montón de vídeos y de hecho, a partir de ahí, eh, él perdió un montón de fama, se metió en un montón de polémicas, eh, llevó una pelea muy dura a lo largo de muchos años con Dalar Review, Daniel Santomé. Bueno, no voy a entrar en ese conflicto, pero él estará bastante alejado de los, del foco mediático. Y se ha metido a comentar eh, precisamente que lo peor no es lo que se hizo en el pasado, que de eso te puedes arrepentir, sino de cómo han seguido manteniendo un comportamiento parecido. ¿Vale? Y esto no ha hecho eh, más que empeorar desde que se ha hecho famosa y tiene poder esta gente. Por un lado ejerce ese poder para hacer daño y quedar por encima de la gente que la enfada y por otro vive con un miedo constante a que la gente sepa cómo realmente es. Sin ir más lejos, cuando le pidió disculpas a Dallas en cierto vídeo donde se ve claramente nerviosa y caucionado. porque fue porque tenía miedo ya que le estaba amenazando con publicar las cosas que han salido a la luz. Aquí la movida es que Whis publicó en 2021 un vídeo exponiendo mucho a Dallas. Es un vídeo que a Dallas en su momento le hizo bastante daño, de hecho llevó a juicio a Whis Y en ese momento, justo en esa época, tanto Auron Play como Beijing decidieron hacer las paces con Dallas. Y en, una en un par de entrevistas, Auronplay dijo que, pues, que realmente nunca había sido amigo de Will Wichu. Para los que no lo sepáis, Will Wichu y Auronplay han trabajado juntos muchos años. Muchos vídeos juntos, muchos shows, etc. Y aquí, Will Wichu lo que está diciendo es: esta gente me dio de lado para ocultar su pasado. Eso es lo que le está diciendo. vale. Y ha publicado varias capturas de WhatsApp hablando con Bill vale, Donde dice: en resumen, prefirió salvar el pellejo ante unas amenazas de un ser que nadie toma en serio a cuidar a la persona de sus alrededores. Pero ya os digo que lo que me ha hecho a mí aquí no es ni lejos lo más grave que me ha hecho a mí y nos ha llegado. Esta es su opinión. Y aquí, bueno, lo podéis ver. Tampoco voy a entrar mucho más en ello. ¿Vale? Como la pelota no paraba de hacerse grande, 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 al final Billín hizo un directo. Bueno, se metió también Javi Oliveira, que es un tío que suele comentar cosas de la comunidad, de YouTube, de Twitch, a veces mediando, a veces metiendo, apoyando, no apoyando. A mí particularmente no me gusta mucho su contenido. Es un poco, un poco salseo, salsa sí. rosa, ¿no? Sí. Lo que es muy lo cercano que... a Dallas. En general, se ha posicionado mucho en contra de Wish De hecho, Wish a raíz del vídeo que ha hecho de este caso, ha publicado conversaciones donde presuntamente Javier Oliveira le tiraba cacho a Miare, expareja de Dallas y amiga de Wish cuando él tenía 29 años y a 19, como diciendo: o paras de atacarme, voy a sacar mierda. Vale, pero bueno, esa es otra historia, eso va por otro lado, ¿vale? Es que flipas la que se está liando. Entonces, pues bueno, a raíz de todo esto, billín decidió hacer otro directo y hablar del tema. Y en este directo eh, reconoció que era una persona de mierda en aquella época, que no es justificable lo que hizo, que tenía depresión, que llevaba un rollo edgy, que era un humor negro, que se avergüenza mucho de lo que hizo, que pidió disculpas, que ha hablado con la madre de Jeremy Vargas para solucionar el tema... Que lo siente mucho y bueno, recogiendo un poquito de cable con todo lo que había pasado. Y en medio de ese directo se metió Auronplay. Más. Eh, nada, decirle a la gente que yo mañana haré directo. Hablaré un poco del tema, pero tampoco os esperéis porque en mi caso me han metido por toda la putísima cara. Yo ni he hecho humor negro, ni he llamado a nadie... Me están metiendo por toda la cara. Pero bueno, que mañana, la final de Minecraft Extremo. ¿Qué es lo importante? Lo demás me suda la polla. ¡Viva Minecraft! ¡Viva Minecraft! play ahora mismo está dirigiendo una serie dentro de Twitch eh, que se llama Minecraft Extremo. Y la ha pillado en medio de todo esto. Y está organizando los, los juegos del calamar, la segunda edición. Vale. Claro, aquí ha denunciado, por ejemplo, gente como Anuj ha denunciado el silencio de la gran mayoría de la comunidad. Y hay usuarios que lo achacan a que Auronplay está metido dentro de un equipo de gente, de streamers, que son los que organizan, en muchos casos, proyectos donde muchos otros streamers participan. Y que por lo tanto, como todo el mundo quiere participar en ello, pues mucha gente por ello no, probablemente no se mete, ¿no? Es pues una deducción que se ha lanzado al aire con todo este tema. Eh, claro, a raíz de este directo, aunque sí que es verdad que es verdad que se han, se han disculpado. De hecho,. Todo hay que decirlo. Bijín se puso a llorar, súper arrepentida, que lo quiere arreglar, que bla, bla, bla. ¿Vale? Eh, este trozo donde aparece Auron es bastante. Ha sido. Mucha gente lo ha, ha dicho. A ver, te está justificando otra vez, te está quitando la importancia. Entonces, Auron Play hizo otro directo al día siguiente, como él bien ha comentado, donde comentó que, que mira, que se arrepiente de esta intervención en concreto, la que os acabo de enseñar, que lo siente mucho, que él era una mierda de persona. Que esa vergüenza de ser lo que fue, que entiende perfectamente si la gente no quiere verle más, que además lleva un tiempo bastante quemado con todo, bastante cabreado, que desde que se murió su gato, pues no, no, no tenía de levantar cabeza, que ya no disfruta tanto con el tema de internet, que lleva 11 años, que está harto de la exposición pública, y que esto era pues, un poco lo que le faltaba. Por aquí decir, no es arrepentimiento de lo de Villén, es justificación tras justificación. Ha habido de las dos cosas. Yo he visto todos los directos y ha habido parte de justificación. Y parte de pedir perdón, lo de que ha hablado con la madre de Jeremy Vargas es cierto, eh, es posible que estén hablando, no lo sé, de momento no, pero con Ángel y Saras porque Auron Play se, se ha visto como eh, Auron Play se ha puesto a seguir a Ángel y Saras, se presume que para enviarle un mensaje directo o para decirle algo, si no, pues no lo hubiera seguido. Es decir, parece que están intentando un poco arreglarlo. Y digo parece porque no lo sé, todo esto es presunto. Yo comento lo que he estado viendo y lo que he estado analizando. Vale, parece que se han dado cuenta. Bueno, al final, cuando te pillan con algo así, pues es lo que te toca. O cuando te funan, que se dice, pues lo que toca es recoger cable. Lo que pasa es que la claro. es eso, le han visto un poco las orejas al lobo, lo han hecho con un poco de retraso, han intentado taparlo todo, y al final todo ha reventado por los aires porque han salido, pues esos más creadores de contenido, denunciando esto, ¿vale? Que a mí, eh, de lo que has comentado, todo perfecto, pero me hace mucha gracia lo del término funar o cancelar, ¿no? que está hablando de, oh, es que quieren cancelarlos, están intentando cancelar a, a, a Auron Play y, y a Billín y no se cancela a nadie porque no se puede cancelar a nadie. O Esta cultura de cancelación es una puñetera patraña, ¿no? Además, tal y como utiliza la extrema derecha de a las voces conservadoras, hay cero que hayan dejado de emitir por la cancelación de la gente porque siempre tienen audiencia. Es decir, justamente alguien lo decía, lo decía por Twitter de lo único que puede un poco medio funcionar con el tema de cancelar a alguien es si te cancelan desde arriba. Es decir, si, de, si, desde, si por ejemplo te vetan de todas las plataformas, ¿no? Y, te, y no eres nadie, ahí estás muerto. Pero, por favor, si toda la gente que tenía, teóricamente estaría cancelada, están todos en la cumbre. O tienen todos un montón de seguidores. De hecho, tanto Auronplay como la chica esta han, han crecido en seguidores e interacciones estos días. Eh, no sé, por ejemplo las estirando el chicle que también decía que estaban funándolas igual, JK Rowling que es súper rica, pese a que tenía mucha gente progresista que ha dejado de seguirla, los fachatubers que en teoría estarían todos canceladísimos y tienen todos cientos de miles de seguidores. O sea, ¿qué quiero decir? Por la tontería esta de la cultura de la cancelación, que es, que, que, que es falso, es que es una excusa, es una excusa de la extrema derecha originalmente y que luego mucha gente famosa porque se suma a ella porque claro es una manera de las críticas de, de evitar las críticas claro. Aquí, claro. aquí veis en pantalla pues lo que decía Jolimbo vale de no sabía si publicar el punto de vista sobre twitter 2013 y todo lo acontecido vale y ahí pues bueno explica un poco su caso y que nunca se han disculpado con él bueno toda una serie de de, de cosas que han empezado a salir ahora vale eh... Y aquí, pues bueno, explicando un poquito también la, la polémica, aquí también podéis ver en la descubierta otra recuperación de, de, de tweets y de publicaciones, ¿vale? Y bueno, eso ha sido, había sido un poco lo, lo último, ¿vale? Lo último que habíamos documentado. ¿Qué ha pasado hoy? Pues hoy ha pasado que ha habido una cuenta de Twitter que ha dicho que AuronPlay, a través de otra cuenta que tenía antes, que parece ser que es cierto que la tenía antes, que es Auron Auron0, Tenía, tenía otras dos cuentas, Sir Auron Play y Auron Zero. Y se ve en muchos tweets y en Facebook y tal que se cita, o incluso dentro de la descripción de los vídeos de YouTube, como aparece la cuenta de Auron Zero, como una cuenta que utilizaba antes. Donde al parecer, donde ella lo que dice es que cuando ella tenía 14 años y AuronPlay Play 24, eh, pues, le de, pues le dejaba mensajes sexuales. Y le mandaba fotopollas, interactuaban con un cariz totalmente sexual con Comentarios tipo de quiero ver las tetas o no sé qué, ¿vale? Lo que se conoce como grooming, sí. ¿vale? Como grooming, ¿no? De, de bueno, no te hago nada, pero tengo conversaciones contigo con un contenido sexual, de tonteo, etcétera También ha salido otra chica que sí, cuando yo tenía 14 años, en una foto que subí con él, me intentó hablar y tal. Y no sé si ha salido algún caso más, creo que de momento, así dos y tal. Y claro, de repente esto ha tenido un montón de atención porque la chica en el hilo eh, ha publicado capturas de pantalla de lo que, de lo que dijo. Y también, en principio también sucedió en, en, en 2013. Bueno, uno de los eh, creadores de contenido así grandes que se ha pronunciado es Vegeta, Vegeta 777, sí. más conocido como Triple 7, que ha publicado las fotos de Luis Y tú ya sí. lo que tú quieras. Y también, bueno, Ro en la red eh, Creo que eh, Wires también ha dicho algo, pero bueno No sobre esto, no sino sobre, lo, sobre El conjunto, vale eh, Entonces, a ver si encuentro el hilo Mira, el Luis CK Me dice, el humorista cancelado gan eh, el Luis CK, el humorista cancelado Ganó el otro día un Grammy Efectivamente sí Yo por eso estoy cada vez más harto con el tema De la cultura de cancelación, porque estaba claro que era una trola Pero es que cada vez más exagerado, la es que te dicen, no, ese lo acaban de cancelar. Lo acaban de cancelar, pero si sí, montó todo un espectáculo y no cabía la gente, ¿no? Las el chicle les pasó, cancelado, canceladas, tal y tú, pero si sí, justo a la semana siguiente montaron su gran evento y lo megapetaron, y en redes no paraban de crecer, y que preparaban su vuelta, no sé qué, todos los fachatubers que tienen un montón de seguidores, muchos de ellos. Que, que es absurdo. Es verdad que ahora ya más gente empieza a decir que la cultura de cancelación es una puñetera patraña. Pero es un palabro que se ha quedado mucho. Sí. Cuando es que no tiene sentido. Este es un poco el hilo que ha sacado esta chica, ¿vale? De ahora sí que se está empezando a ver la cosa de gente que era play, también hay que decir que no solo era cosas, sino también un brumer de menores. Y bueno. Dice que en su biografía de Twitter ponía que era de 1998, y que por lo tanto él lo debería de haber sabido, y que le dedicaba a este tipo de mensajes. Vale los voy a dejar en pantalla mensajes con contenido sexual, y aquí ha publicado un vídeo para que la gente viera que no es ninguna ninguna modificación etcétera, vale que bueno, tampoco voy a entrar ahí vale, el hilo lo podéis ver vale, es público y sigue público en twitter Y, y bueno y bueno, aquí una cita donde se puede ver que efectivamente la cuenta de Auroncero era suya vale aquí otra la cuestión aquí es que claro Auronplay a raíz de esto a bueno se ha pronunciado a través a través de a través perdón de ya no sé ni hablar se ha pronunciado a través de Discord diciendo que todo esto es mentira que es una manipulación y que lo va a denunciar. Eh, yo creo que es justo también que lo pongamos. Dice, hola a todos, como ya sabéis me estaba tomando unos días libres para recuperarme físicamente, que es lo que dijo en el último directo. Con toda la ola de odio mi salud se ha visto afectada y no tengo fuerzas para nada. No obstante, el que ahora sea la moda lanzarme odio y difamarme no significa que todo valga. Se van a tomar las medidas necesarias contra aquellas personas que inventen mierda únicamente para hundirme más, personas que ni conozco. Estoy cansado de aguantar y aguantar no puedo más. No entiendo muy bien de dónde viene esta oleada y con cosas tan graves. Pero de una forma u otra se llegará al fondo del asunto. Gracias a, gracias a, a todos. Vale. Esto es lo último que sabemos. ¿vale? Dos chicas, un, bueno, sobre todo una, con un hilo, haciendo esta denuncia eh, o está este señalamiento y AuronPlay ha respondido esto. Y lo demás es gente debatiendo de si sí, si sí, sí, no, si sí, si sí, no, si sí, si sí, sí, no, si sí, si sí, sí, no. Se ha quedado un poco. Es decir, la bola... Se sigue haciendo grande, ¿vale? Por el momento... Caguru dice, no tiene fuerzas ni para pagar impuestos en España. Esta es la movida, ¿vale? Eh, claro, no voy a entrar a juzgar si esto es verdad o no. Si, lo, si, claro. es, si es verdad, en el caso de que esto sea verdad, es sí. bastante grave. Bastante es grave. Muy, muy grave. Bastante grave, ¿vale? Por lo visto, sí que es cierto el tema de los tweets, quizá no todos, pero el tema de los tweets racistas, tal, que... Parece que sí que es acoso a ciertas personas, insulto a ciertas personas y es un poco lo que han intentado enmendar estos días y ahora ha salido esto. Y falta por ver, Dallas Review ha dicho que va a hacer un vídeo comentándolo todo, probablemente sacando mucha más mierda, que bueno, pues también habrá que coger con pinzas a ver qué dice. Y esta es un poco la noticia, en realidad. O sea, nosotros nos hemos hecho eco de esto por el tema del racismo, el nazismo y esto, que es la extrema derecha, que es lo que tocamos. Pero bueno, aprovechando esto, pues comentar también la polémica que está habiendo. ¿Vale? Eh, por ahí también han dicho, creo que lo comentó Anuj, que, que bueno, que es decir, hace muchos años era muy habitual que la gente famosa pues, interactuara con sus fans menores de edad de esta forma. Que tampoco sería algo raro que Auron lo hubiera hecho. Pero bueno. Co comentas las de, de... Ya, de estirar el chicle canceladas. Pero canceladas de cuál? De su nuevo programa, del nuevo, del podcast que tienen o de los espectáculos que hacen con un montón de gente. Es que no me queda claro dónde están canceladas. <laughs> ¿Sabes? Es, es un poco la duda. Eh que la cosa siempre está mal, por supuesto. Claro. Sí, ¿no? a ver, aquí por supuesto, por supuesto, por supuesto sí que es no cierto, es cierto que a raíz, las cosas como son, a raíz de todo esto ha habido mucha gente, siempre pasa, a raíz de esto mucha gente se suma al carro para meter mierda, esto es así, eh, claro. se pone a eh, editar tweets eh, para que no se diferencien de los que son verdaderos de los que son falsos, se ponen a amenazar, a decir, pues te voy a asesinar, pues te voy a matar, se ponen a, a a o sea, se a meter miedo y hacer daño que no es justificable en ningún caso, evidentemente. No, no es justificable. Sí, lo destinado de el chicle, por ejemplo, ha podido hacer algo malo o no, pero que publicar la dirección de su casa o decir sois lo peor. O sea, mm. hay cosas que no son justificables tampoco. Es decir, si aquí se ha cometido alguna ilegalidad o irregularidad o lo que sea, pues habrá que juzgarlo, habrá que decir cierto o si no. Pero en ningún caso vale. es justificable ni amenazas de muerte ni, 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 ni ciertas historias. O sea, no hay que ir con antorchas. Tampoco se está defendiendo eso. Pero sí que es verdad que, que si todo esto es cierto, pues habrá que plantearse, o sea, para mí la reflexión, y quería escribir un artículo sobre ello, es, independientemente de que sea cierto o no sea cierto, lo que está claro es que hay cierta toxicidad en esta comunidad. Sí. Una toxicidad bastante grande. Y que, sinceramente, yo me repito de muchas cosas que he hecho en el pasado, pero yo estaba en Twitter entre 2011 y 2014, y a mí nunca se me ha ocurrido hacer bromas nazis, ni humor negro. Ni, ni, ni nada de esto, ¿vale? Tengo mi pasado como todo el mundo Me arrepiento de muchas cosas como todo el mundo Pero ostras, y nunca se me ocurrió escribirle pues, A la madre de un chico desaparecido Para meterme O sea, no sé También hay gente que está tratando 2013 como si aquello fuera el salvaje oeste Y no hubiesen normas éticas Como si las normas éticas en Internet se hubiesen creado a partir de 2014 Y eso tampoco es así pero bueno, te puedes arrepentir, puedes pedir perdón, puedes resarcirlo, y a partir de ahí cada uno juzga si considera que un perdón es suficiente o un arrepentimiento es suficiente o no. y ahí no entro. Pero claro, ahora ponemos en la palestra esto. No sé, no sé, es un caso complicado. Sí, a, a mí la verdad es que te digo, me, me sorprende por un lado y me decepciona, ¿no? Porque, claro, Auron era un tío que dices, bueno, pues lo que hace está bien, y dice toda la evolución que ha tenido, que es positiva, ¿no? De un contenido que rayaba el tema de estar bien o no, ¿no? porque a veces era un poco bully, a, pues, bueno, otro tipo de contenido y unos valores que dices, venga. Pero claro, la que sepa esto, porque hay cosas, o sea, lo de los tweets y estas cosas nazis, estas, es muy grave, ¿no? Como tú has dicho perfectamente. Es decir, en 2013 y con veintipicos años, el bien y el mal lo sabes diferenciar, ¿vale? Eh, pero claro, el tema este del grooming es más, es más oscuro, ¿eh? El problema de esto, yo pues no, no puedo juzgar, ¿no? El problema, claro, es que esta, esta defensa que ha hecho es un poco la, la típica cuando no está muy claro, cuando no tienes mucho que, de, que defenderte, mejor dicho, cuando es típica táctica un poco de dilación y tal, ¿no? Oja, ojalá sea, sea todo falso. Claro, claro, verdad, pero lo ideal es que fue, hombre, lo ideal es que sería, fuera falso, es una, que sea una inventada y hasta eso sería lo ideal, claro. Sería, sería una pena porque la verdad es que el contenido que hacía, pues, o que hace, ¿no?, eh, Está bastante bien. Eh, nada, esperemos que se aclare. Y, y tal, ¿no? La verdad es que es sin creer en cómo le ha salpicado a Auron cuando el tema originalmente iba con Billin ¿No? Efectivamente. Oye. Efectivamente. Sí. Y cómo al final el discurso de odio, el nazismo, el racismo, la xenofobia, al final no son bromas. Ya. Yeah. No, son, no son bromas. O sea, no es una cosa que podamos defender. Son cosas que hay que señalar siempre, joder. No hay que linchar a nadie. ¿Vale? Pero hay que señalarlo, reconocerlo. A mí, si, si me pillara mierda del pasado, je, pues se da la cara, se pide disculpas. Además, es que encima esta gente gana mucho dinero. Lo tiene, sí. lo tiene fácil. Oye, mira, lo arreglamos, una compensación económica. Doy tanto dinero a una causa de caridad, a las víctimas del holocausto. Eh, voy a cambiar mi contenido, voy a dedicarle un especial a hablar de esto. Joder, ¿tienes recursos? Es un montón de recursos. Para resarcirte, para mostrar, demostrar que has cambiado, de verdad, porque por ejemplo, eso WishMichu, a mi parecer, lo ha hecho. y sí. eh, Demostrar que no eres así. Tienes mil maneras de demostrarlo. Y en lugar de eso, ya han empezado intentando justificarse. O sea, han empezado haciéndolo yeah. mal. Que yo creo que ha sido un fallo. Pero bueno, dices, vale, joder, has podido responder más, mal, a tiempo de hacerlo mejor siempre estás. Pero claro, luego lo de los acosos a otros streamers. O falta de respeto a otros creadores de contenido. Que dices, bueno, lo puedes arreglar con ellos. Una cosa que decía Europlay de, joder, a día de hoy me llevo muy bien con todos ellos. Pero si hace falta, pues les pediré perdón otra vez, hablaré con ellos, con ellos o lo que sea. Vale, vale perfecto, puede ser. Ok. Pero claro, a ver, ahora de esto, como se demuestre no. que es cierto, a ver cómo sales. No sé. Sí. Es, es, es complejo. Claro, sigue siendo, sigue siendo una cosa que pasó hace un montón de años, pero por otro lado es súper grave. Mm súper grave, porque sí. no dices, no, es que tenía un 18 años. No, no, es que tenía 24. Ojo. Mm. Ojo. Sí, 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 sí. Entonces, no. Te digo, se, se puede salvar únicamente por el tema del consentimiento que eh, en aquel entonces estaba el código viejo, sí. pero que sigue siendo una guarrada. Sí, sí, da claro, igual. Pero, ¿sabes? El problema no es la porque cuestión, el claro. Porque el consentimiento, aunque estaba ahí. Eh, ya, esto ya se considera pedofilia, porque sí. es menor de edad y siete años, creo que es la descripción oficial, que es muy, muy generosa, me parece, pero, pero es lo que es. Entonces, uh, es un poco, bueno, sí, sí pero es un poco, un poco oscuro, no sé. Veremos en qué queda. A mí, la verdad es que me, me hace gracia, porque una persona lo ha comentado, ¿no? De joder, porque tan, hay tanto streamer tocho que tiene un pasado de grooming, ¿no? Porque han salido varios, varios, así. No, y me hace también un poco de gracia, aunque se entienda esto, que esto no ha utilizado a la extrema derecha, porque justamente ahora que están con el tema de todas las personas LGTb son grooming y están, por ejemplo, Estados Unidos están a fuego con esto, pero en América Latina también están muy fuerte. De ese tema no han dicho ni mu Sí, hay como, ¿no? hay como mucho silencio por todo lo que ha pasado. Hay mucho sí, es decir, es como como no pueden utilizar para sus cosas de odio. Si sido una persona LGTb Estarían bombardeando sin parar. Sí. ¿eh? Pero, pero sin parar. Aquí hay una cuestión y es que estas conductas de yo soy mayor y tú que eres menor y yo soy hombre, tú eres mujer, me puedo llegar a aprovechar. Eh, sí que es verdad que ha estado muy normalizado. Ya no entre gente famosa, sí. sino entre muchos hombres. Ha estado normalizado. Yo he conocido grupos donde había de amigos o de, o de conocidos donde había gente mayor, mayor de 30 incluso tonteando con chavalitas de 14, 15 y 16. Y estaba eh, bastante normalizado. Entonces, es normalizado. simplemente eso extrapolado a la máxima expresión. Yo la verdad, mira, me arrepiento de muchas cosas. Pero esto lo he hecho no. mi O sea, jamás no. se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido. Sí, sí. Porque me parece bastante deleznable. Pero bueno, en primer lugar habría que demostrar si es cierto o no. Solo primero. Y luego si es cierto. Claro. claro. Eh... No podemos aquí decir que esto es cierto ya por una, ya por una cuestión ya, ya no solo ética, sino legal. Pero bueno, que se dirima la verdad, que al final es por lo que abogamos y luego a ver qué consecuencias tiene. Mm. vale Sí, sí. Desde luego, a ver. Es una cosa, esto justamente es una cosa de la que es muy complicado eh, defenderse si resultase cierto. Porque las conductas pedófilas y tal tienen un rechazo social muy potente desde, todo, desde todos los lados, ¿no? Y de todas las personas es muy complicado que alguien que alguien te defienda de la cara por ti. Entonces ya veremos, ya veremos qué ocurre. Eh, preguntas por ahí. El grooming no es no es tal. Eh, que, eh, ¿Es esto? O sea, lo de lo de acercarte a un menor para tener confianza con él y ponerte a hablar de cosas así subidas de tono y tal, es un poco eso, o sea, porque el objetivo final sabemos cuál es. Y aparte, en estas conversaciones, si son ciertas, ¿no? Eh, falta por ver, eh, el contenido es sexual. Ya no es ni sutil, no es ni jaja A ver si cae algo. Eh, es frases, pues, bastante serias. ¿Sabes? Entonces, ojo. Y, y, y bueno, no sé si tienes algo más no, que decir. No, ya está, es que no hay mucho más. Si ha habido algo más, no me he enterado. La sí. verdad, si ha habido algo más. Estoy revisando Twitter. Y de lo que habéis dicho estirando el chicle, vale, y del tema de la cancelación. De primeras, una cancelación nada, cancelación no es. Porque eh, siguen triunfando, tanto ellas como su programa y tal. Y eso que su programa. Eh, porque claro, y esto es una cosa que, que de la que hablo, de yo creo que la cancelación como tal no existe, pero si existe afecta a la izquierda, porque claro ¿cuándo te cancelan no? Eh, ¿cuándo es la supuesta cancelación? cuando estás en contra de las ideas de esas ideas, tú eres de extrema derecha y tú puedes decir lo que te la, la gana bueno, a no sé que cargues contra esas ideas ¿no? Pero, pero esas cosas racistas machistas y tal, pues les da igual ¿vale? en cambio cuando estás en el lado progresista es cuando todo esto pesa Claro, te ando el del Chicle tenían un programa que efectivamente era muy LGTBI y llevan a una auténtica terf. ¿Vale? Que cuando. Que tú ves su perfil de Twitter y dices. Es que agüita todas las cosas que dice, ¿eh? Es que vaya tela. Re Feministas radicales estas excluyentes. ¿Sabes? Es terf. Entonces. Y eso, que ya te digo. Que, que tener un programa que las podía afectar mucho. Y ahí a seguir, iba a seguir su carrera, iban a seguir funcionando. Y eso que, lo tenían todo para perderlo todo. Y además tuvieron una actitud muy mala con la gente, ¿eh? que yo creo que ha sido muy generosa Tamarita defendiéndolas. Porque primero pidieron como un poco de perdón, pero luego en sus historias de Twitter personales se, se decían, pero bueno, lo que hemos hecho no ha estado tan mal, y tal, y no sé qué, se reafirmaban. O sea, que, que, no sé, yo en ningún momento les vi arrepentirse absolutamente nada, ¿eh? O sea, muy poquito, particularmente. Sí, pidió, pidió, pidió un perdón, perdón. Que dices, bueno, que no fue un gran perdón, ¿eh? Ojo, no fue. Reconocemos, fue pidiendo un poco perdón. Y luego, en sus tweets personales, en su en su Instagram personal, perdón, poniendo cosas que. que reafirmándose lo que habían dicho. De que bueno, que quizás no estaban tan equivocadas, que no sé qué. Eh, a mí me decepcionaron... Yo es que no, no, no las escucho. Yo oí alguna cosa random de ellas. Pero me, a mí me decepcionó. Yo digo... Oh". Nada, yo estoy rastreando Twitter en busca de noticias frescas sobre este tema. Sí. Y es que es increíble cómo... Es que se ha pronunciado muy poca gente de esto, ¿eh? Sí. Muy Está todo jugando al Hogwarts Legacy. Que lo sacaron ayer o anteayer o no me acuerdo cuándo. Están todos hoy streameándolo Claro, no sé sí, si sí. sabéis que evidentemente las empresas pagan a los streamers para que jueguen a sus juegos están todos jugando mm. a eso y están todos centrados en eso o casi todos y que también tiene su delito el tema este de lo de, de Hogwarts el Legacy no porque porque está el tema de bueno es que el juego ya se ha hecho y no afecta a, 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 lo, realmente, a lo que realmente afecta es a los pobres creadores y tú no no J.K. Rowling Recibe royalties del juego. <laughs> y JK Rowling ya ha dicho por dónde va a pelear, ¿sabes? O sea, decir que ellas que van a seguir. Va a seguir invirtiendo en todo tipo de asociaciones anti-LGTB eh, y anti-trans sí. para, para, para quitar derechos, ¿no? Recomendación: Entonces, si queréis jugar al juego, uno, lo compráis de segunda mano, dos, lo pirateáis. Y tres, nunca lo metáis en directo. Es algo privado. Y así sí, sí. que no. Ella no recibirá ningún tipo de. De tal, y tampoco os primaréis de la experiencia del juego. Es una recomendación que he leído por ahí y me parece aceptable. Sí. <laughs> vale, igual bueno, también lo podéis robar, pero no. No, no hagáis delitos, no cometáis delitos. Pero en el caso de eso, hay formas de poder jugar ese juego sin, sin eso. <laughs> o que os lo deje a alguien. A ¿eh? ver, no es posible. Mm. ¿Sabes? Que yo entiendo que, que a veces es complicado ser coherente con las cosas cuando te, algo, te gusta mucho algo. Tampoco hay que ser un poco. Aquí. Que por ahí decían. Si vais a jugar al juego y no os gustan las ideas de J. J. Rowling, joder, por lo menos reconocerlo. Mira, a mí no me gusta esta transforma de mierda, pero me quiero viciar a esta mierda. Decidlo, no vayáis con el rollito de no, no pasa nada, no recibes dinero, porque es mentira. O sea, eso, eso es... O, a, a mí el, el chico este es Juan. Eh, y yo. Y no, no es Y yo Juan, no. Eh, no, eso no es. A este... robar. No pirateéis, sigue Juan Fran. Claro, este que decía de no, voy a jugar este juego por mi yo de 13 años, porque mi yo de 13 años se lo merece ah, sí. Y tú, por favor, esta es la peor excusa que se ha podido dar en la vida Eso ¿vale? ha sido, ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo De decir, es que, porque encima, claro, el tío, Alex, el, Alex Capo, el Capo, eso, Alex el Capo De decir, joder, es un tío que es así como progresista, que además ha defendido mucho a la gente trans Tío, no sé no tienes que pronunciarte claro Recibes, A ver. Si, o sea, prefiero que te calles la boca y que juegues al juego antes que me des la peor excusa del universo de no, lo hago por mí yo de 13 años no, haces por las visitas, por los viewers, porque te habrán pagado y porque es el tema de moda y quieres pillar de ahí claro. ya está, sí. quiero decir, si, si lo hicieras por tuyo de 13 años, lo, lo harías en tu casa claro, claro. claro Efectivamente. lo en tu casa y, y entonces dices, claro que, hay, que esto lo haga Trump, pues Trump, claro que puede jugar y a su público le encantará, pero joder, si luego estás defendiendo a la gente trans y te pones a jugar al juego que le da dinero a, a, la, a la terf mayor, a la más famosa y con más dinero de todas, pues no sé qué parte de tu comunidad te va a criticar. Luego todo lo que quieras, ¿sabes? Es decir, que quieres, como si quieres estar jugando los próximos 20 días, pues es tu dinero y tu vida, no te vamos a decir que nada, pero entiende que mucha gente va ser, se va a sentir decepcionada. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo lo digo mucho, a mí me pasó con Harry Potter. Yo con Harry Potter estoy decepcionado, pero el típico cuando te traiciona a alguien, que dices, no te odio ni me caes mal, es que ya no me despiertas nada, ¿sabes? Y a mí con Harry Potter me pasó eso: una saga que me encantaba, que me volvía loco, y ahora la veo y no es que piense en JK Rowling, ¿eh? es que hago pff, Harry Potter. ¿Vale? Y, y me encantaba, ¿eh? pero es como sentirte defraudado, decepcionado, traicionado, no sé. Sí. Al final, también yo también entiendo, yo también boicot máximo a. Bueno, boicot. Yo prefiero no colaborar con no. cosas de Harry Potter, ¿vale? Aquí no, no. no promovemos, tampoco es una decisión personal. Pero a, eh, al final también es un poco decisión personal. Lo que pasa es que tomes la decisión que tomes, yo creo que uno tiene que ser coherente. ¿Vale? Y al final, pues oye, cada uno. No deja de ser un juego. Entonces al final tampoco es una cosa hiper necesaria. Sí, ¿vale? no. Yo creo sí, que bueno. cada uno pues, puede hacer un poco lo que quiera. Pero yo creo que. Y tampoco es grave que lo juegues, o sea. No, es cosa que digas. Pues vale. Pero verdad es verdad que uno, pues tiene que ser coherente. Yo creo que tiene que ser un poco coherente con lo que hacen, utilizar. El... Con lo que ha dicho mi compañero, ¿no? lo que ha dicho Juan Fran. No utilizar excusas. no digo, mira, pues sí, lo juego porque me da dinero, porque vivo de esto. Y pues sí, J. Garoli me parece una transfoba, pero mira, pues lo voy a jugar. Lo siento, que se sienta traicionado por esto, pido perdón. Y bueno, pues por lo menos, joder, ha sido. <laughs> por lo menos, coño, ha sido coherente, ya está. ¿Sabes? Yo no haría eso, pero bueno. Al final, pero bueno, es un debate muy interesante también, el tema del autor de la obra y sí. todo este rollo. Y, y yo soy de los que piensan que no hay que... Bueno, habría que ver el caso, pero de los que no hay que separarlo, pero yo entiendo muchas veces... Uno, entiendo a la gente que no lo comparta y dos, entiendo, sí. entiendo que no es fácil y que si fuéramos muy estrictos con esto, pues a lo mejor no consumiríamos nada, ¿no? Sí. Pero bueno pero también hay por ejemplo porque ha habido un tío no que ha dicho pues es que en el capitalismo ningún consumo es ético dices hombre dices puede ser pero hay cosas más éticas que otras claro. no dices dices no como no puedes como a lo mejor una mala empresa se está beneficiando de eso que estás comprando pues hay pues puedes comprarle armas a, a a un, a un señor de la guerra de África, total, como todo el consumo no sé ético, tu hombre, pues a, habrán niveles, ¿no? Es decir, a mí que J.K. Rowling, que, que ya ha declarado y que financia con esas transfobas, darle pasta, pues no, ¿vale? O sea, no, simplemente, ya está. O bueno, y yo, y mañana. bueno, y yo, sí, perdón, eh, yo creo que sigue ganando, ¿eh? De hecho, yo le he leído bastante. Eh, por todas partes, que sigue ganando royalties del juego actualmente. No que ya lo gano y ya está, como se ha defendido. Vale. No, no, te puedo, no te lo puedo asegurar, ¿eh? tendría que, que mirarlo mejor, pero vamos, que yo he leído mucho de eso ya en muchos sitios. Vale. entonces Sí, por ahí estáis viendo cosas antisemitas que hay en Harry Potter. Claro. Sí, sí, o, joder, las cosas antisemitas o, o yo qué sé. Harry Potter está lleno de mierda liberal, racista y muy antisemita. Sí. Y o el tema de que, de que ya no es que, que esta mujer sea TERF, ¿vale? Es que muy pro-LGTB no le tienen que gustar mucho, ¿vale? Porque yo recuerdo que a mí ya me sorprendía decir, joder, llevo ocho libros y ningún personaje LGTB. Y ya cuando acabó, no, es que Dumbedor era gay. Y tu hombre, si ¿Sí, no. Y dices, ya en una época en la, que, en la que todas las series empezaban ya a incluir algún personaje LGTB. Y dices, joder, que en Harry Potter pasan 100 personajes, ciento y pico, y, y todos acaban casados liados entre ellos, o muertos. Y en esta, y en este, y en ocho libros, no, que el autor tiene, las, tiene el derecho de quiere, pero claro, cuando. Cuando no lo hace es por algo, ¿vale? O sea, es, hay algo ahí Y efectivamente, o sea, era cuestión de tiempo Pues sí, tienes razón Yo el tema de los mm. royalties ahí, eso ya no tengo ni idea. La verdad es que lo he investigado poco Me ha llamado muy poco la atención el tema El tema del juego Y todo esto, sí. la verdad, estoy más pendiente de Nuevo Zelda <laughs> que, lo sacaré, que lo sacaré en mayo <laughs> Que de, de Harry sí. Potter ¿eh? He visto algún gameplay y Me... alguna cosita Pero poco más Mira, por aquí dice Victoria77 Koala JK es amiga de Posi Parker, una conocida nazi Sí Y de, y de una tía que es Codirectora de Citizen Go Que o, tiene un cargo tocho en Citizen Go Que es el ala internacionalista del, De Arteoir, Bueno, del Yunque, perdón con, con un montón de cosas ultraconservadoras Es que al final ahí Hay una sinergia chunga entre TERF Y ultraconservadurismo que llevamos mucho tiempo denunciando Vale que es lo que intentamos mostrar también a muchas feministas radicales antitrans que no son ultraconservadoras, que no lo son, ¿vale? De decir, yo eh, puedo, o sea, no comparto ni entiendo tu manera de pensar, pero ¿no ves qué aliados de cama estás teniendo? Y claro, algunas me dicen, ay, ya lo sé, pero es que claro, es, al menos nos, nos hacen un poco de caso. Y yo ya, pero por, cuida con quién te aligas, no sé, es que yo, por mucho que quisiera tener la razón, si el que estuviera todo el apoyándome fuera Vox... Pues no sé, diría. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando en algo. <laughs> ¿Sabes? No sé. Y es que está siendo así en todo el mundo, ¿eh? Que no es una cosa que sea aquí de España, que está pasando en todas partes. Y ya hace años. De hecho, hicimos una noticia bastante tocha sobre que la mayor organización LGB del Reino Unido, que es una de las mayores del mundo, compartía sede con la may una mayor organización mayores organizaciones ultraconservadoras del Reino Unido, sede social. Como si aquí se reunieran en la Casa de Abascal. Para, para hablar las cosas. Entonces, ojo, tal cual. Pues bueno, hasta aquí la sección de actualidad. Yo creo que ha estado bastante completita, con bastante con bastantes cosas. Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¿Que amáis a vuestra patria? ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno.